Los verdaderos secretos de las grandes pirámides están incrustados en su estructura, en su perfecta matemática, la relación entre cada uno de sus componentes, haciendo imposible su construcción con tecnología primitiva. Muchos estudiosos inteligentes insisten hoy en que no se pueden diseñar las pirámides sin un superordenador avanzado. Ese es el mensaje que las pirámides les están diciendo en la cara. Fueron construidas por civilizaciones interestelares muy avanzadas, en plural, en cooperación. El nivel de conocimiento matemático materializado allí es simplemente asombroso. Las pirámides son una estructura geométrica que habla de matemáticas puras en una interpretación universal utilizando constantes y primos. Sus secretos están en sus dimensiones, entre la relación de sus componentes y su significado oculto cuando se comparan o confrontan con la navegación estelar. Así que es muy difícil ver algo a simple vista solo con estar frente a ellas, aparte de su pura magnificencia. Pruebas de intervención humana. Pruebas de que civilizaciones mucho más avanzadas que la suya han existido sobre la faz de la Tierra hace mucho tiempo. Civilizaciones que interactúan constantemente con los no humanos. Las pirámides están construidas de una manera tan matemáticamente perfecta que es imposible siquiera pensar por lógica que los constructores no conocieran los secretos de la electricidad, entre tantos otros como la antigravedad y la antigravedad de la frecuencia de sonido. Sin embargo, desde el exterior hay algunas aberturas subterráneas a lo largo de la base. No confundir con los agujeros volados con dinamita por irresponsables exploradores británicos en el siglo XIX. Mira la base de la pirámide. A ver si encuentras algunos de los bloques de granito blanco y liso que antaño cubrían sus lados por completo, dándole originalmente un impresionante aspecto blanco pulido que refleja el sol, dándole un brillo aún más impresionante al anochecer o al amanecer. Por si fuera poco, su tapa era de cristal de cuarzo puro, recubierto de láminas de oro. Otra cosa que se puede buscar es la base de granito rojo que rodea las pirámides, especialmente la de Khufu. Se trata de una capa de aislamiento para que la corriente eléctrica y la fuerza electromagnética acumuladas en la pirámide no se filtren hacia abajo buscando una conexión con la Tierra, por lo que toda su energía fluye a través de sus sistemas en el interior. Verás que el granito es diferente. Es granito rojo, o también llamado granito rosa. Otra cosa interesante que podrás detectar son los cristales de cuarzo y los rellenos de cuarzo incrustados en cada uno y todas las piedras con las que está hecha. Pueden ser más fáciles de ver al amanecer o al atardecer, o siempre que la luz del sol se refleje en su superficie. Brillan. Estas ayudan de manera enorme a ampliar las propiedades de generación piezoeléctrica de la propia pirámide, además de sus propiedades de colector eléctrico, siendo una parte esencial de las mismas. Si se puede acceder al interior, lo más probable es que se entre a través de un pasadizo volado del siglo XIX, ya que tengo entendido que la entrada principal está ahora cerrada. Me pregunto por qué. En el interior de la Cámara del Rey, pero sobre todo en la Cámara de la Reina, es posible que encuentres agujeros en los que descansaban o estaban instalados los colectores eléctricos de cobre. Dudo seriamente que puedas encontrar cobre propiamente dicho, ya que a estas alturas ha sido eliminado metódicamente por innumerables personas, sobre todo las que están interesadas en preservar la idea tonta de que las pirámides eran tumbas, especialmente aquellos en el poder que quieren preservar el status quo, la falsa historia con fines de control de la población. Las pirámides eran muchas cosas, sobre todo generadores de energía, punto cero y más, emitiendo electricidad inalámbrica a todos los que la necesitaban, no solo en sus alrededores, sino que si tenían el artilugio receptor adecuado, podían conectarse a esta red de energía inalámbrica de todo el mundo. También eran potenciadores de la conciencia, para viajar por el portal, usando solo la mente, utilizando sus cualidades potencializadoras electromagnéticas inherentes a su diseño, lo cual era bastante común en aquel entonces, ya que ese conocimiento era para todos y no era visto como algo dudoso como lo es hoy en día por la civilización moderna. Y por último,
pero no menos importante, son un marcador. Afirman que las civilizaciones avanzadas estaban allí, lo construyeron y estaban esperando a las personas que son lo suficientemente inteligentes para verlo. Justo al lado del hombre con pantalones cortos azules y una mochila negra, en el centro de la imagen, se pueden ver los restos del granito de piedra lisa blanca que una vez cubrió toda la pirámide. Pregunta del público. Una vez hablaste de la levitación con dispositivos antigravitatorios. Dijiste que las piedras eran arrastradas a sus lugares con el uso de una grúa que se instaló en la cámara del rey. Los tiradores y el lugar donde se instaló el sistema todavía están allí. La levitación fue solo para eliminar la mayor parte de su peso. Se construyó con un movimiento en espiral. ¿Serían estas imágenes adjuntas exactas para mostrar el sistema de poleas en espiral? Las esquinas muestran un antiguo sistema de poleas. Pero la pregunta es, ¿dónde está la grúa? Está en la cámara del rey, pero ¿cómo? En la imagen transparente de abajo. ¿Podríamos colocar una enorme grúa en el centro y hacerla girar mientras la pirámide se construye en forma de espiral? ¿Y la grúa antigua se parece a lo que tengo en la foto? Había grúas menores en el exterior, y esas eran móviles, pero la grúa principal estaba en la gran galería. Como los recientes descubrimientos arqueológicos resultan ser correctos. Esa grúa principal estaba diseñada para subir cada piedra individual por una rampa con una serie de poleas, y una vez que la piedra estaba al nivel de la cámara del rey, se movía por la rampa en espiral alrededor del borde de la pirámide. Todavía se encuentran vestigios de esa rampa alrededor y en las esquinas, como sugiere tu imagen de arriba. Gran galería. Las muescas donde se anclaba la cuna de la grúa y el sistema aún pueden verse en esta fotografía. En los bordes inferiores del suelo, donde se une a las paredes, agujeros rectangulares a intervalos regulares. En resumen, la piedra se colocaba en una cuna o en un trineo, que era arrastrado hacia la cámara del rey con un juego de poleas, y luego se desplazaba por el camino de la rampa en espiral en el borde exterior de la pirámide. La posibilidad de una grúa central sigue en pie, pero lo mejor de nuestra información sugiere que nunca se utilizó en la construcción de las pirámides más grandes, tal vez en otros edificios o más pequeños, o para terminar las grandes pirámides moviendo el granito exterior altamente pulido o las piedras de cal blanca, y no los bloques principales del edificio, ya que habrían sido demasiado pesados para el trabajo de la grúa. Recordando aquí el uso de equipos antigravedad para semilevitar las piedras o para eliminar parte de su peso muerto, pero no todo, y recordando el fuerte uso de roca líquida para moldear algunas de las piedras en su lugar y como mortero para pegarlas también. Esta tecnología ya no existe en la Tierra, pero sí en muchos otros planetas y civilizaciones como Taygeta, donde las casas se construyen en su mayoría virtiendo roca líquida en un molde y luego retirándola cuando la roca está suficientemente curada. ¿La cabeza de la esfinge de Giza es la original? Es que dicen que no, porque es desproporcionada del cuerpo y parece que esté hecha con otro material. Y ahora dicen que es la cara de un hombre, por lo que no puede ser Virgo. Sí, es la original. Según nuestros datos, nunca tuvo cabeza de chacal ni de león como alegan muchos eruditos. ¿Y por qué está tan desproporcionada? ¿Para marcar bien una diferencia entre Virgo y Leo? No le veo sentido, porque la astrología y los signos zodiacales tienen miles de años antes de Egipto, decenas de miles de años lineales terrestres. Entonces, no necesariamente la hicieron los egipcios, ¿quieres decir? Es que es un edificio, no una estatua realista. Pero eso de desproporcionado también está sujeto a discusión. No necesariamente fue perfecta desde el inicio.
Tiene que ser león, porque el león es el símbolo de Egipto desde siempre. Si se representa con dos leones, es el Bajo Egipto y el Alto Egipto, dos reinos unidos. Está mirando hacia el este porque representa el inicio del año egipcio que inicia en Virgo. Por eso el sol nace de una virgen y el año egipcio termina en Leo. Por eso tiene la parte de atrás de león y la parte de adelante de mujer, Virgo. Los eruditos se hacen películas sin conocer la cultura egipcia predinástica y solo intentando encajar la esfinge en los valores egipcios de rango de reino medio alrededor de 5.000 años antes de Cristo, donde se dice que fue construida oficialmente siendo mucho más antigua, cosa que se puede probar al ver las marcas de daño de agua que tiene la esfinge. Dicen que la cabeza es del faraón, o del que hizo la gran pirámide. ¿Keops? Ni de broma, es anterior. Miente la arqueología oficial. ¿Kefren? ¿Kefru? Lo mismo. O sea, ¿qué es anterior a Keops? Sí, es anterior a las mismas pirámides. Y habían dos esfinges, lado a lado. El Bajo Egipto y el Alto Egipto, representadas ahí. Siempre son dos. Dos leones. Los pies simbolizan que vuela, que tiene firme o sujeta firmemente a Egipto. Yaneka, ¿los egipcios también construían bajo tierra? ¿No solo en la superficie? Es decir, ¿templos bajo tierra? Sí, definitivamente sí. La mayor parte de las construcciones egipcias están bajo tierra, y eso lo esconden a los habitantes de la tierra. Una pregunta de un seguidor. ¿Sabes qué relación tiene la esfinge egipcia con la raza Urma? Si es que hay alguna relación, claro. Ninguna relación en particular, solo que son federación. El león en Egipto, como en muchos otros lugares, representa el sol, por la melena. La esfinge es una representación astrológica de las estaciones. El año comienza en Virgo, la cabeza, y termina en Leo, el cuerpo. Eso es todo. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.